15, 15, 16. Oh, this you crazy mother. Hola familugis, pues hoy vamos a hacer el que vamos a hacer, Carlitos. El reto que vamos a hacerlo con Gemita y Agustín del canal Jaro Gemita. Hola. Hola. Y vamos a buscar pitufos. Pitufos, la idea de comida. Este tipo de slime, ¿vale? Glivy slime. Pues para eso vamos a necesitar un recipiente grande, agua y pitufos. Como el que tenemos detrás. Claro, ¿y qué consiste el reto? Pues hay que dar vueltas en el bate, hay que dar 20 vueltas en el bate y tenemos que taparnos los ojos y buscar pitufos y muñecos en el cubo. Y quien más pitufos consiga, gana. Es una carrera de relevos. Y vamos a competir huevos y juguetes contra Jaro Jiménez y vamos a traer a nuestra mami. ¡Hola! Vamos a traer también a la mami de Jaro Jiménez. ¡Mami! ¡Hola! ¡Tachán! Nosotros le vamos a ayudar a ponerlo la venda para que no vean. Aquí os dejamos, chicos. Mucha suerte y que gane el mejor. ¡Vamos! ¿Va? Vamos a prepararlo. Se necesita agua. Voy a abrir esto de slime. ¿Ya está? Se necesita mucha agua para llenar esto. ¡Astro Cuba! Sí. Y ahora me toca a mí. ¡Vas! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Será a mí! ¡Una! ¡Dos y tres! Oh. ¡No, mío! ¡No! ¡Me he mojado! Pero eso lo entero. Ah, no, verdad, que va a mojar. Que va a mojar. Es el azúcar. Más o menos tiene que quedar como moco de gorila, ¿no? Oliver, no te metas. No. Cuidado con Oliver. No, no, no. ¡Es una piscina! Y menos una bañera. A ver, déjale que eche, que si no te hago otro. Vale, pues ya lo he hecho. Familugis, aquí tenemos el slime, os lo enseño. Y asqueroso. Y parezco Spiderman. Y parece que es Spiderman. Vamos a por los muñequitos. Yo me comí este. ¿Este quién es? A ver, compañero. Este es sabio, es sabio. Sabio o inteligente o como le queráis llamar. Porque se me ha olvidado el nombre. Mira, papá pitufo. ¿Así dónde? Este es Cargabel. Es muy chulo, aunque ha perdido siempre. Y este es sabio, otra vez sabio. Vamos a mezclar pitufos y cosas que no son de pitufos para despistar un poquito. ¿Este cuál es, Agustín? Ese parece un uñón, porque es el que tiene el corazoncito aquí dibujado. No, el corazoncito es forzudo. Ah, sí, pues bueno, forzudo. Pues forzudo. A mí me da que este también es gruñón, porque es que ya está hasta morado. Que y no. Este es para Agustín. Despistar. Y esto es a ver, ¿quién para es? Despistar. Empieza, lo vamos a echar a piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Y ahora hay que decidir quién empieza primero. A piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Una, dos, ¿Venga, encuentras algo o no encuentras nada? Sí, tengo todo esto. ¿Todo que cojas, échalo? ¿Estás en el regalo tú? ¡Ay, bueno! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Bueno, chicos, pues ahora me toca a mí. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rápido, rápido! ¡No, Babu! ¡Oh, cuántos pitufos! A empezar a contar los pitufos. Esto no es pitufo. Tampoco es pitufo. No es un pitufo. Ahí va. Este sí es un pitufo. ¡Uno! Esto es de los pitufos, ¿a que sí, Gemma? Sí. ¡Dos! ¡Dos! ¡Hala! ¡El moco! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! 12. Este no es, este es Batman, este tampoco, este es un pirata. ¡13! Otro, un Power Ranger, un conejo. ¿Esto es un átomo? ¿Un átomo? Para la espalda. Un coche, no sé quién. ¡13! ¡Caro Jiménez! ¡13! Jiménez. ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! Vamos a ver, ¿quién empieza? ¿Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. ¡No! Ahora empiezas tú. Mamá, pásame el bate volando. Bueno, familia, pues ahora me toca a mí. ¡Uno! ¡Dos! ¡16! ¡17! ¡18! ¡19! ¡Ya! ¡Ya! ¡Punta! ¡No!
Aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ay, madre! ¡Vamos a contarlo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Gargamel. Gargamel. Aquí. Gargamel también vale. 18. Más o menos. 18. Wow. Bueno, chicos, 18. Yo creo. Más o menos. Sí, pues ha valido la pena porque me he caído el mejor. Entonces, ¿quién ha sido los ganadores? Nosotros. Juegos y juguetes en familia. Podéis pasaros por el canal de Agustín, que muy pronto, que se llama Jaro Jiménez, que muy pronto vamos a hacer un reto con ellos. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dar like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos y no olvidéis que la vida en familia se vive mejor. ¡Adiós, amiluquis! Hey, ¿sigues ahí, Familuki? Muy pronto nos vas a ver volar a toda la familia en el túnel del viento. No te lo pierdas. Hasta el próximo secreto.